buenas tardes, niños y niñas, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, rubias y pelirrojas. Bienvenidos al Gran Festival Olímpico 2012, que este año se realiza aquí, en la ciudad de Cádiz, con todos ustedes, Olimpiadas o Ensuciadas. ¡Un fuerte aplauso! Aquí a varios deportistas de todo el mundo. En primer lugar, tenemos a un chico llegado desde una aldea de las afueras de África. Es un atleta y es conocido por su gran velocidad. Con todos ustedes, Mohamed El Bala. ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya está aquí el mejor atleta del mundo! ¡Vamos! ¡El que te corre un lunes, el piojito 15 veces en 20 segundos! ¿Y qué hace con una batidora? ¡Que viene aficionado! ¡Porque vengo a batir el récord colgado! Bueno, sigamos. En segundo lugar, tenemos a un señor llegado desde una pedanía de Irlanda. Es conocido por su peso, su musculatura y su gran fuerza. Vamos, que es capaz de levantar con sus propias manos un autobús lleno de gente. Es más, una vez se comió un paquete de Kiko sin dientes. Con todos ustedes, Carmelo El Pomelo. ¡Un fuerte aplauso también! ¿Tipo esto? ¡Ja, ja! ¡Yo es que me parto! ¡Aro! Porque algunas veces de la fuerza me cago en lo alto. ¡Qué asco! Bueno, pasemos al tercer y último atleta del día. Viene de Cádiz, del barrio Santa María, calle Botica, esquina con Pericón de Cádiz. Un luchador de esgrima, conocido, aparte de por sus grandes triunfos, por cómo corta las lonchas de mortadela con aceituna en el almacén de debajo de su casa. Con todos ustedes, Pepe el Afilador, alias el gitano de la espada de plata. ¡Un fuerte aplauso! ¡Ole, ole, ole, ole! Yo soy Pepe el Esgrima, que como te pase te le estima. Con esta espada de plata no vea cómo corto el chope de lata. No vea, Guillo, vengo desde mi casa en bicicleta y con la espada en la mano todo el día. ¿Y por qué no te guardas tu espada en tu funda de lino? Picha, porque la llevo en la mano pa' cortar camino. ¡Ole! ¡Qué arte tiene el gaditano! ¡Gaditano, pero gaditano, pero gaditano, Guillo, dejarse de tontería. Y vamos al lío. Pues venga que vamos, no. Tiquitiquim, pim, pom, pim, pum. Ya tenía ganas de verte. Y pegarme una carrera. ¡Ole! ¡Que sabe cantar y todo! ¡Arrocha, vea! ¿Tú qué te crees? ¿Que la gente de África no sabemos cantar? ¿Quiere que te cante algo bonito? ¡Venga, vámonos! ¡Gitanito, tú! ¡Gitanito, gitanito, yo soy atleta! ¡Yo soy atleta! ¡Yo la prueba! ¡La supero una! ¡Po tú tienes más hueso que un paquete de aceituna!
también sé cantar. Y yo soy carnavalero bueno de Sukai, 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 Sukai. Me va a cantar algo, ¿no? ¡Vámonos, chiquillo! ¡Que me gusta a mí el cachondeo! ¡Venga, dale ahí! ¡Arráncate! ¡Pepillos! ¡Vámonos! Amor mío, traigo para ti una bemba. Esta espada que corta una harta. Corta mortadela, choricito y choperpo. Y también te corta bien la loncha de amoya. Guillo, 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 guillo. Ya está, Pisa, cállate ya, que está el día muy bueno para que llueva, chaval. Bueno, empecemos con las exhibiciones de los deportistas. Vamos a dar lugar para que realice su función a Mohamed Bala. Bueno, Mohamed, ¿qué nos vas a hacer hoy, hijo? Pues voy a hacer los 50 metros lisos. De bambalina a bambalina, Quillo. De bambalina, lina, lina, de bambalina. ¡Y a correr! ¡Dios! ¡Yo, Negrín! ¡No vea que cuádrice! ¡No veas, Negrín! Quillo, Quillo, ya está. No veas si tú corres lento. Va a tardar más en llegar a bambalina que en pagar los tablados del ayuntamiento. ¿En serio? ¿Tú exageras? ¿Qué va? Si la alcaldesa se la gastó Tom Palmera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! Siete meses corriendo para que tú me quites toda la ilusión y me humilles. Te esquilla por ahí. Siéntate ahí mejor y estate calladito, anda. Bueno, en segundo lugar, Carmelo el Pomelo nos va a deleitar con la prueba de peso. La más dura. La más dura, la que más cuesta. Con todos ustedes, el Pomelito de Irlanda. Un fuerte aplauso. ¡Parará! Levanto el camión de la basura. ¿Y luego qué? ¿Cómo te huele el dedo, chulo? Pues igual que a ti, cuando te rasca el culo. Quillo, Quillo. Dejarse de pamplina. Dejarse de pamplina, que aquí se viene para competir. Y para ver quién es el mejor. A ver quién me levanta la antorchita y se lleva la medallita de oro. Pues yo quiero esa medalla de oro. Vamos, la necesito. Joder, que la amo. Como que en el compro oro de abajo de mi casa está el oro a 45 oro gramo. ¡Nota, no está loco! Si la medalla es un recuerdo, chiquillo. Eso no tiene ni precio ni valor. Pero Mohamed Pichá, que estoy en el paro, que esto no es como en tu barrio, que en Cai está la gente fatal, no hay trabajo ni nada. Y encima el ayuntamiento se trae a la gente de afuera para trabajar. Quillo, Quillo, haz lo que quiero con la medalla, Pichá. Pero vamos callarnos ya, ¿no? ¿Y tú? Ven, ¿tú no quieres la medallita? Pues venga, consíguela. Con todos ustedes, Pepe el Afilado. Esperarse, y si algún día os levantáis y no veis la luz, abrid la persiana, chulo. Con todos ustedes, Pepe el Afilado. ¡Un fuerte aplauso! Dale, calo tú. ¡Ay, que mi amante parero me trajo un loro! ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Olé! ¡Dios! ¡Eso está guapísimo! ¡No vea cómo manía la espada del Pepito y Manuel! ¡Vamos! ¡Mañana me voy a pasar por tu casa! ¡Para que me corte la uña de los pies! ¡Venga, del tirón! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Esperarse, esperarse, esperarse, esperarse! ¡Que tengo una noticia! ¡Ya sé por qué no me salen los 50 metros lisos colgados! ¿Por qué? ¡Porque tengo el pelo rizado! Y ya, deja esa tontería. Pasemos mejor a la prueba extra. El que la gane, dos puntitos más para él. Ahí va. Si el canijo de Carmona fuera deportista, ¿qué deporte sería el suyo?
Eso lo tengo seguro. Si fuera deportista, sería luchador de sumo. ¡Correcto! ¡No! ¡Correcto no! Ya me mosqueo yo aquí. Ya no se hacen más preguntas. ¿Por qué? Porque vamos a cantar los cuplés. Es una parodia bastante rítmica, sin ningún momento en que flaquee ni baje, y una gran interpretación, ¿eh? Sí, estoy riendo muchísimo porque tiene un montón de gracia ahí. El africano está sembrado, ¿eh? Está sembrado, y el más pequeñito de la derecha. El chiquito también, todo. Pero... Entiendo, ¿eh? Van con los cuplés. Señores, antes de cantar los cuplés, vamos a calentar. Porque al más menudito al pobre se le sale el brazo. Nosotros saltamos el potro y este pobre salta un pony. Y el Mohamed es un fiera cuando nada en la piscina, pero lo ven en el agua y se lo lleva la policía. Vente a la olimpiada, tú deja el tabaco, deja la marcha, deja el arco. Vente a la olimpiada, que esto es un alucine. Tú deja el arco y mete al betadine. Olimpiada o ensuciada. Tra, tra, tra. Tra, ra, pito, para, pa, pra. Tra, ra, ra, para, pa, pra. La comparsa en carnavales. Van fichando a la gente que quiere. Y este también está fichado, pero porque no tiene papeles. El grupo del Carapapa ha fichado menos 7. Juan Carlos trae grupo nuevo pa' ver si en la final se mete. Todos los años lo mismo, como si una liga fuese. Y se ha hablado de un fichaje que a mí me ha dejado asombrado. Quieren poner a Ramón haciendo de Cristo en el despojado. Venta a la olimpiada, tú deja el tabaco, deja las marchas, deja el arco. Venta a la olimpiada, que esto es un alucine. Tú deja el arco, pipo, y métete al betadine. Olimpiada o ensuciada, tra, tra, tra. Tra, 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 viendo los deportes en la tele. Tra, tra, viendo los deportes en la tele. Salió un atleta un poquito gordo. Cuando sonaba el disparo, no te acogías, hacía sordo. 140 de peso y 2 metros de estatura. Hicieron unos estudios para ver qué hacían con la criatura. Para correr 100 metros liso duraba 5 minutos. Fue fácil la solución para hacer correr a ese gran atleta. Tan fácil como poner una olla de versa en la misma meta. ¡Vente a la olimpiada! Tú deja el tabaco, deja la marcha, deja el arco. Vente a las olimpiadas, que esto es un alucine. Tú deja el arco y métete al betadine. Olimpiada o ensuciada, tra, tra, tra. Pues la tanda de los tres cuplés, muy bien. Siguen con bastante ritmo y no se cortan un pelo. Que va, interpretan de lo lindo y tienen mucho desparpajo en el escenario. Todos los cuatro y el estribillito está muy simpático al final para que la gente lo coree. Y ahí va entrando. Empezando con notas de la marsellesa de figurante. Señores, espero que os esté gustando la Olimpiada Ensuciada. Pero lo siento, pero ahora descansito, ¿no? Es que no puedo más, hermano. Tito Porrillo. Uf. ¡Uh, que va a entrar un apretón! ¡Uf!
lo siento, tengo que dejar. No pasa nada, ¿no? Ahora viene el sustituto, lo siento, no puedo. No puedo más. ¡Ah, que me cago! Bueno, sentimos mucho lo de Paco, el presentador. Pero a veces le entran unos prontos muy raros y del tirón tiene problemas con la barriga. Pero no pasa nada, porque aquí estoy yo para seguir con las Olimpiadas Ensuciadas. Me presento, soy Agustín Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Empecemos. Traemos un deportista muy conocido en esto del patinaje, llegado desde las islas del Lejano Oriente, con todos ustedes, ¡Tony Abo! ¡Y hasta aquí el Tony! ¿Qué Tony? ¿El Tony? ¿Qué Tony? ¿El Tony? ¿Pero qué Tony? ¡El Tony! ¿Pero qué Tony? ¡Tony How! Bueno, Tony, antes de empezar, como estamos en Cádiz, quiero saber si tú sabes algo de carnaval. Porque no te va con aquí por la cara. No, 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 para cantarme algo. A no saber si yo salía en una comparsita de allí, de mi aldea. Venga, cuando quieras. Ahí vamos. Me fui de India grindando por una barra de hierro y me pegué un pellejazo que me iba partiendo toditos los huesos. A mí no me pasó nada, pero el patinete, era nuevo. Tengo el ticket, era nuevo. Era nuevo, ay, con mi patín. Que yo vi por las aceras haciendo así. Levanto las manos, tiri, 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 muevo la cintura, taratata, y vacilo tela si me pongo a dos ruedas. Muy bien, sí señor, sí señor. ¿Por qué eres ahí, Tony? El siguiente deportista nos viene del barrio del Pópulo, un nadador de última serie que se nada todos los días de espigón a espigón en 20 segundos. Con todos ustedes, Manolito Lagartija. ¡Fuerte aplauso! Hola, buenas tardes. Soy Manolito Fiera, preparado para nadar y me encanta ir de excursión a la piscina de Puerto Real. ¡Oler villuelita! ¡Oler villuela de Cádiz, señores! ¡Oler villuela! ¿El villuelita? ¿Qué está hablando de villuelita? Yo soy Manolito Fiera, al que en la piscina le encanta mear. Y tú te callas, que con tantas plumas pareces un pavo real. Venga, dejarse ya de discutir, deportividad, deportividad. Y tú ven para acá, una preguntita que yo tengo. ¿Cuál es tu comparsa favorita, Tresca? Pues ¿cuál va a ser? Agüita Fresca. ¡Vendo, vendo, vendo, vendo! ¡Vendo bonito y barato! ¡Son farsas! ¡Pero en Cádiz no la tiene nadie! ¡Son nuevas! Este tío aquí, hombre. Aquí vengo, Agustín, a una entrevista de trabajo. ¿No me vienes? Vendiendo sudadera. Vendo perfume. Vendo relojes. Vendo gafas. Vendo. ¡Te vendo hasta la mano! Por lo siento, aquí no puede vender nada. Esto es un acto olímpico. Aquí se viene a practicar un deporte y a competir. Y si te quiere quedar, te voy a tener que apuntar. Pues yo me apunto. Pues en primer lugar, tu nombre. Mohamed Sarsa Gaucha. ¿En Gaucha? Como la hermana Gardiño. Tú, anda, tú, sí, tú. Cállate y deja de ser indio. ¡Cay! Que me dipen un holly. Un holiday. Canaria soy, traigo salsa con...
todo el mundo para Holiday, quede motivado. Venga. Y yo, callarse ya, meón. Y tú, a ver, ven para acá. Dime tu domicilio. Toma, ahí tiene el DNI y no sea más pesado. A ver. Pero si el DNI está caducado. Da igual, si no me lo voy a comer colgado. Bueno, ¿y qué deporte nos va a hacer? Pues voy a hacer el lanzamiento de disco. Pues me parece perfecto. Con todos ustedes, el Negrito Gaucho va a hacer lanzamiento de disco. Un fuerte aplauso. Malú, Andy Luca, Bustamante, este negro tiene tela, que lo mismo te lanzar de Bisbal que el de Camela. Y mi tiro con efecto, mi tiro pronunciado, mi tiro preferido. ¡Sunkai! ¡Suspiro! ¡Que tú eres mi suspiro! Y yo. Tú estás Tomahara. Tú tienes más locura que mi abuelo. ¿Qué estás hablando tú? Si estos tiros yo los practicaba en la calle Columela. Y además, barato, barato, a 3 euros. Y encima ya rato. ¡Ay, qué ver, tío, este! Este negrito está loco. Bueno, dejarse ya de tontería y vamos a pasar al deporte carnavalesco. Al bueno, al de verdad, al de pensar, al que la fuerza no importa. ¡Arte carnavalesco! ¡Sí! ¡Ole, ole! ¡Ser bueno, ser bueno! ¡Ole, ole el cuarteto de la Olimpiada Suciada! Y se lo digo a él y a ella. Y el que no diga ole, que le hagan un piercing en el ombligo con un destornillado de estrella. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ole! ¡Ole! Bueno, empecemos. Primera pregunta, ¿cuál es la comparsa de adulto que más se moa? La más guerrillera. Esa la sé yo, esa la sé yo. La de Quiñones, que la cayó un chaparrón. ¡Correcto! Segunda pregunta, ¿cuál es la agrupación que se lleva todo el grupo de infantiles? Vamos, el grupo más chico. Yo la sé. Yo sé cuál ha sido. La del canío, que todavía ni han nacido. ¡Correcto! Tercera y última pregunta. ¿Cuál es la comparsa de adultos que se compra en el Kiddy Club los pitillos morados? ¡Yo también la sé! ¡La comparsa del carapapa, los duendes colorados! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Qué bueno eres! Bueno, las Olimpiadas Ensuciadas ya se van a tener que ir acabando. Y gracias a los recursos humanos, cada año tenemos más agrupaciones. Que no hay rivalidad, al contrario, hay que tratarse como hermanos. Y este año hay más cuartetos y los que vienen en camino. Y ni nada más bonito que pasar una menuda noche carnavalesca con tus rivales, cantando en cualquier esquina y haciendo con las agrupaciones una unión autónoma. Por eso viva mi carnaval, viva mi cantera, mientras que otros quieren acabar con ella y se quedan de brazos cruzados y quietos. Pero que sepáis que mientras que nosotros podamos pisar esta tabla, ¡no se muere el cuarteto! ¡Todavía no! ¡Que queda el final! ¡No me hagas esto, por favor! Bueno, para despedirnos vamos a cantar una canción que llevamos ensayando desde septiembre. O sea, divina, divina. Vámonos, chiquillo. Dale, dale. Posturazo, pero de igual, ¿eh? No pasa nada. A los pellejos. Uno. Un, dos, tres, un, dos, tres. Trin, trin, trin. Olimpiada. 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 Tacatacán. ¡Tum! Vámonos. ¡O ensuciado!